Un alojamiento con muchísima historia en un entorno paradisiaco. La Posada Real Quinta San José en Piedralaves nos abre sus puertas para descubrir todo lo que tiene que ofrecer. Y estén muy atentos, que les podemos asegurar que es mucho. Es un edificio de primeros del siglo XX. Estamos catalogados ahora mismo como Posada Real, dentro de las Posadas Reales de Castilla y León. Y bueno, fue una casa convento, ¿vale? Las teresianas estuvieron viviendo aquí, daban clase aquí en el pueblo, y hay muchas historias también que no las tengo contrastadas, pero se habla de que fue casa de un alto cargo militar, que hubo disparos aquí durante la guerra civil. Y bueno, pero es un lugar muy curioso. Mantenemos a día de hoy el mosaico en las paredes antiguo de azulejo de Talavera y mosaico en el suelo de algunas habitaciones, típico de aquella época tradicional, que se ha cuidado y se ha mantenido hasta nuestros días. También se puede ver en algunas de nuestras habitaciones muebles antiguos de la época. Un edificio que mantiene toda la esencia de su larga historia, pero que ha ido creciendo poco a poco para ofrecer a sus huéspedes y visitantes los mejores servicios. Ha tenido varios propietarios y uno de ellos decidió convertirlo en una especie de hotel, ¿no? Actualmente nuestro jefe, la última persona que adquirió la posada, pues bueno, pues ha mantenido un poco el encanto y le ha aportado más. Y comenzamos a conocer la Quinta San José por sus habitaciones. Tenemos actualmente 16 habitaciones, de las cuales tenemos 5 suites y todas las demás son dobles. Y tenemos, es muy importante decirlo, que tenemos 2 habitaciones habilitadas para personas con movilidad reducida, ¿vale? Que no todos los hoteles tienen, o sea, que estamos habilitados por ellos, se entraría por la parte de abajo, se subiría en ascensor y tienen puertas amplias, el baño para ellos, o sea que estamos adaptados a personas con ese tipo de movilidad. Seguimos paseando por los espacios comunes de la Quinta San José, disfrutando de la tranquilidad y de las vistas y de su decoración. De la paz que inunda cada rincón. También continuamos descubriendo los rincones de este complejo, como la sidrería, un trocito de Asturias en pleno Valle del Tietar, para disfrutar de esta bebida. El dueño es asturiano, con lo cual quería traer un cachito de su tierra para acá, y tenemos una sidrería auténtica donde se sirve sidra natural y tenemos escarciadores, y es un bar muy bonito, típico, donde puedes tomarte una sidra o lo que apetezca, ¿vale? Con una terraza, que ahora en este tiempo pues es ideal para ello. También disponemos de un salón, un amplio salón, donde damos menús todos los días, de diario y fines de semana, y hacemos eventos. Tenemos varias bodas este año, comuniones, bautizos, un salón muy grande, un salón con muebles muy antiguos, labrados en madera, bueno, es muy variopinto, sí, con una decoración muy elegante, pero también con toques manteniendo un poco la esencia antigua, ¿no? Tenemos capacidad hasta de 150 personas para bodas, hemos llegado a dar ahí, o sea, es un salón grande. Y bueno, tenemos varios eventos este año, a ver qué tal, pero es un sitio muy bonito, la verdad. Disponemos también de jardines en la parte de abajo, contiguos al salón, donde se suele dar el cóctel. La gente está en los jardines con el cóctel y después entran al restaurante a comer o cenar. Pues comer es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Pasamos a la cocina de la Quinta San José para, de mano de Salomón, elaborar un riquísimo plato. Eso sí, con productos de la tierra. Bienvenidos, vamos a preparar un delicioso entrecot, como podéis apreciar, una carne de primerísima calidad, con una patatita en dado, hace medallones así bonita, con unas mermeladas que tenemos de aquí, del Valle del Tieta, que son caseras, están muy bien, muy ricas, ¿vale? Que nos la vamos a probar para hacer una recetita nueva con nuestro entrecot, ¿vale? Vamos a dorar un poquitito la carne y le vamos a hacer una reducción a una mermelada que tenemos aquí de pimientito rojo para acompañar a la carne. Después, aparte, vamos a hacer también con otra de las mermeladas, vamos a hacer un acompañamiento para las patatitas, muy bueno, muy rico, después lo vais a probar. Y que nada, vamos a empezar, si les parece bien. Vamos a empezar con la salsita.
a poner a calentar la parrillita mientras vamos haciendo la salsita, ¿vale? Yo lo que voy a usar para emulsionar un poquito la mermelada va a ser un poquito de nata para darle liquidez, ¿vale? Y textura y un poquito de sabor con soja, ¿de acuerdo? Vamos a usar el botecito entero que tenemos aquí, pimentito asado. Vamos añadiendo un poquito la nata para que vaya calentando, ¿vale? El fuego siempre lo mínimo posible para que la textura se quede bien, bien, bien. Y le añadimos las hojitas, un poquito de soja para añadirle color y sabor. Con una varilla vamos a ir juntándola. Ahí ya coge un colorcito bonito. Y ahora la estrella. ¡Hala! Le da un colorcito, una textura en condiciones. Ya te digo, son unas mermeladas fabulosas, muy ricas, muy buenas, naturales y de aquí, del Valle del Tieta, Mira, mira qué textura. ¿Está? Ya estaría la salsita hecha. Fácil, rápida, muy rica. A ver, yo a la carne no le echo aceite porque ya la verdad la grasita y demás está muy bien. Pueden ver el colorazo que tiene esto. Vale. Y mientras se va haciendo la carne, vamos a ir haciendo la patatita, ¿de acuerdo? La patatita está previamente cocida, ¿vale? Muy sana. Y la vamos a cortar en medallones, ¿de acuerdo? Qué patatita preciosa de la huerta. Mira, las marcamos en la misma brasa y esta sí le echo yo un poquitín de aceite y, como les he dicho, la mermeladita de tomate picante que le va a dar un sabor muy rico. Esto es una receta que aquí sale mucho, el entrecó sale muchísimo aquí. Como ya digo, tenemos carne de primera categoría, muy buena carne. Ya te digo, ahora estamos intentando fusionar lo que viene siendo el detalle de la mermelada de aquí del Tietar con nuestra comida. Va a quedar espectacular. Mira, y sin aceite. Mira. Un poquito de aceite, como he dicho, a la patatita para que coja un poquito de color. Le añadimos un poquito de salsita de tomate. Y nada, prácticamente con la salsita que hemos emulsionado antes, mira, el colorcito este, ponemos así. Y así. Y ahora le meteríamos lo que ven, la salsita de mermeladita, ¿vale? Lo meté. Y el toque de arguiñano, con el perejil siempre en la mano. Un poquito de orégano fresco para las patatitas, para darle color y sabor. Y nada, aquí tienen ustedes, señores. Platito rico, una carne de primera, unas patatitas cocidas muy sanas, con la mermeladita de tomate picantito de mermelarte. Con este exquisito manjar sobre el plato salimos a los jardines para dar buena cuenta de él y seguimos charlando con Salomón sobre la cocina de la Quinta San José y lo que nos ofrece. Todos los días, menú del día, por supuesto, fines de semana tenemos también un menú así más especialito,
todos los productos que sean de aquí cercano, como las hortalizas, las verduras y demás, todo viene del valle de aquí, son muy buenas verduras. Le intentamos siempre recoger lo del Valle del Tieta, como lo de Mermelarte. Y ya le digo, por ejemplo, el pan de la panadería de Hermanos Blasque, que es masa madre, un buen pan. Nosotros siempre intentamos tirar de la huerta y de las cosas de aquí, de nosotros, que sabemos la confianza que aportan la gente a la hora de tener la calidad que buscamos. Otras carnes a la brasa, por supuesto, cochino a la brasa, el pollo a la leña, el entrecó a las brasas, lo hemos hecho en la parrillita, pero lo sacamos a la leña, siempre es leña de encina, de la zona también, todo de la zona. Y eso se refleja en todas sus carnes, de ganadería propia. Una vez que estamos en los jardines, vamos a seguir descubriendo la Quinta San José en un espacio de ensueño. Tenemos otra terraza en la zona baja, que es una brasería donde hacemos carne a la brasa, porque es nuestra especialidad, es la marca de la casa, ¿no? Todo lo que es todo tipo de carnes, y hechas a la brasa con leña. Uno de los mayores atractivos de la Quinta San José es este, su piscina cubierta. Tenemos una piscina cubierta que, bueno, pues sube la temperatura y desde Semana Santa y antes está ya, nuestros huéspedes están bañando en ella. Tenemos un pequeño spa, gimnasio, una sala de masajes, pueden contratar masajes para dárselos aquí, incluso en una de sus habitaciones. Y bueno, tenemos también un chill out, tenemos una zona, un edificio contiguo a aquella parte, que la llamamos la estación, donde se alquila a veces para celebraciones de cumpleaños, solo ese espacio para esas personas, y también lo tenemos como chill out, pues para tomar una copa, con terraza al lado, en verano, y bueno, poder estar ahí tranquilamente disfrutando de la música. Todos los huéspedes que se queden con nosotros tienen, por supuesto, derecho a la piscina y se pueden coger alojamiento solo y disfrutar del valle, o pueden coger también el desayuno con nosotros, media pensión o pensión completa. Una posada real que se emplaza en un paraje idílico, el Valle del Tieta, y un pueblo con una amplísima oferta de experiencias. Piedra a la vez es un sitio único, ¿vale? El Valle del Tieta es espectacular, tenemos un microclima, lo primero, muy especial, la temperatura, o sea, el clima es, tenemos limoneros, tenemos olivos, dentro de que pertenecemos a Ávila, cuando yo cuento, no vivo en Piedralaves, ay, qué frío Ávila, digo, no tenemos nada que ver con Ávila en ese aspecto, ¿no? Porque estamos al sur de la montaña, tenemos un microclima muy especial, tenemos limoneros, olivos, y luego, bueno, Piedralaves ofrece muchísimo, tenemos charcas naturales que son conocidas por todas partes, ¿no? La charca de la Nieta para bañarse en verano, tenemos un montón de rutas de senderismo marcadas, preciosas, para quien le guste venir a disfrutar un poco de lo que es la naturaleza, que es al final lo que más nos identifica, la naturaleza y el entorno. Una posada real amparada bajo el marchamo de Ávila Auténtica. Ávila Auténtica es una marca que significa calidad al final, ¿no? Yo creo que es una marca muy representativa de la zona, donde cuando sabes que estás ahí, todas las personas que están metidas, todos los negocios que están metidos ahí, hay un sello de calidad, ¿no? Y aparte publicita muchísimo, te abre muchos caminos a la hora de publicitarte y de que tu sitio se conozca. Un complejo turístico con una larga tradición, pero actualizado a las necesidades y gustos actuales. Una posada real auténtica, la Quinta San José, en Piedralaves.